1660 que Mictlacahuatl regía el mundo subterráneo. Era el señor del Mictlán, un lugar oscuro y silencioso en el centro de la tierra, donde habitaban las almas de los muertos, representado con un esqueleto humano con muchas manchas amarillas, representando la putrefacción de la carne. Su calavera con una boca con muchos dientes. Aquí dice sus cabellos negros, pero yo pienso que en esos agujeros iban las plumas representando un penacho y ojos brillantes como estrellas. Se le asociaba a las arañas y escorpiones, al búho, a los murciélagos y a los perros, ya que estos animales guiaban a las almas al Mictlán. Una de las pocas leyendas en las que aparece mencionado Mictlantecutli es la leyenda de los primeros humanos. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Hoy te hablaré del inframundo de los mexicas. Para ellos, el Mictlán era el lugar de los muertos, donde los fallecidos atravesaban durante 4 años por un proceso de desapego porque dejaban el cuerpo y las emociones a su paso por las nuevas regiones existentes para alcanzar la paz. En esta leyenda se nos narra cómo Quetzalcóatl y Xolotl descendieron al inframundo a recoger los huesos de los difuntos que perecieron en el diluvio del cuarto sol. Al enterarse, Mictlantecutli ordenó su persecución. En la huida de Quetzalcóatl, perdería los huesos que al caer al suelo se romperían en 1000 pedazos. En ese momento, Cihuacóatl recogió los huesos y parte de la sangre que perdió Quetzalcóatl en su vida y los trituraría en un mortero de jade y los mezclaría, creando de esa manera a los primeros humanos del quinto sol. Con esta presentación era muy fácil temerle. Su nombre, Mictlantecutli, hoy se le puede ver en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. El paso de los años no le ha robado su figura inquietante y oscura. Para la mayoría de las culturas mesoamericanas, la muerte era el momento en que los hombres entregaban a sus dioses toda su energía y su cuerpo, en compensación por los bienes recibidos en vida. Es decir, era un acto de reciprocidad hacia ellos. Los mexicas tenían muy presente lo anterior y le otorgaban una importancia tal. Una cosmogonía muy personal en torno a ello, dotada de las historias, ritos y símbolos fascinantes. Estaban firmemente convencidos de que la muerte era otro tipo de vida, una etapa de purificación antes de que el alma pudiera mantenerse limpia de toda mancha. Ellos creían que los muertos, dependiendo de la forma en que su vida terminaba, siempre decisión de los diversos dioses en que creían, viajaban a 4 destinos diferentes. El inframundo tenía otros extraños lugares que tenían que pasar para llegar a donde iban los aztecas a su última morada, descubriendo estos 9 lugares. El Chiconahuimictlán era el sitio al que se dirigían las almas de los muertos que dejaban el mundo por causas naturales. Antes de conseguirlo, tenían que librar una especie de pruebas purificadoras en cada uno de los 9 niveles del inframundo, lugar gobernado por Mictlantecutli. Los 9 lugares se dividen como sigue. Tlaltikpak, la tierra, es el lugar en donde se llevan a cabo la vida terrenal de los aztecas, el primer paso hacia la muerte. Tlaltikpak se conoce de las palabras Tikpak, que significa en lo más alto de la cumbre, y Tlali, tierra. El significado sería en la parte más alta de la tierra. Se consideraba en todas las acciones cometidas en el Tlaltikpak determinaría la manera de encarar los obstáculos de la muerte. Seguimos con el Apanahuaya, el paso del agua. El perro Xoloscuintle, que los guiaba por este río y evaluaba si el hombre había sido justo en vida y no habría maltratado a ningún animal. Si esto era, lo ayudaba a cruzar, de lo contrario, lo dejaba parar en la misma orilla. Seguimos con Tepetl, Munanamictla, montañas que se juntan. Un par de montañas servían para dar paso a los viajeros, los cuales debían pasar con rapidez para salvarse de ser triturados.
Ixtepetl, montaña de navajas. Los difuntos pasaban a través de un cerro infestado de objetos filosos, los cuales desgarraban su carne, causando dolorosas heridas. Yeje Cayán, lugar de viento de obsidiana, un terrible lugar nevado de vientos helados que cortaban la piel y esperaban que los muertos, así para probar su valentía y fuerza física. Seguimos con Pancuecuecla y Acán, lugar donde hace mucho ruido las banderas. En este sitio soplaban fuertes vientos llenos de violencia que impedían el fácil avance de los que esperaban llegar a Mictlán. Sin duda, una dura prueba que solo los más fuertes podrían sortear. Teyoyocualoyan, lugar donde se come el corazón de la gente. Este era uno de los sitios más peligrosos de todo el inframundo. Los muertos eran recibidos por un jaguar vinculado con Tezcatlipoca, que devoraba sus corazones. Para despistar, los gobernantes o las personas de las clases más altas le daban al animal una piedra de jade, mientras que los de las clases más bajas le entregaban una piedra común. Y como último punto tenemos el Ixmictlán Ahorpochcaloca, lugar de la muerte de obsidiana, lugar sin chimenea. El denso humo que invadía el lugar impedía a los viajeros ubicar su posición y algunos terminaban extraviados para siempre la ruta del Mictlán. Mictlantecutli, el señor del lugar de los muertos, rey absoluto de Mictlán, tenía su esposa, de nombre Mictlantecihuatl, la que vomita sangre. Y se dice que ayudaba a las parturientas. El chichihuacaco o árbol nodriza era el destino de los niños que morían en edad lactante o que no habían logrado nacer. En este sitio encontraban el árbol nodriza de cuyos frutos podían mamar antes de volver a este mundo para una nueva oportunidad de vida. Fray Bernardino de Sahagún describe el chichihuacaco de esta manera en sus primeros memoriales. El que moría muy niñito y era una criatura que estaba en la cama, se decía que no iba allá, al mundo de los muertos, solo iba al Xochacalpan, desde allí era erguido el árbol nodriza, maman de él los niñitos, bajo él, haciendo ruidos con sus bocas y de sus bocas viene a estarse derramando leche. Si deseas conocer más, lo puedes encontrar en El Inframundo de Techichi, libro de Marek Sosa alojado en Amazon. Y dime, ¿en cuál de estos tours del inframundo te gustaría viajar? Esto fue El Búnker del Cuervo.